ya, vete para allá para adelante. Vete para allá, para allá. Cuidado, Ana. Ana, Ana. Sí. Pasa tú, ¿no? ¿O paso yo? Espera. Claro. Vale. Ana, pásalo por donde se cayó la silla. Vale. Ya tenemos nuevo fichaje, Ana. Mira, míralo, míralo, míralo todos. Mira, 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 mira. Todo ese, esta es la zona. Mira, increíble. ¿Hay allí? Es increíble, vamos. Que no lo tengo yo en la mano, ni lo tiene nadie del GEN, que lo tiene Ana. Ana, ¿tú le das algún botón? No. ¿Para que se encienda? No. Para nada. Vale, vale. Sí, sí, ahí es donde me voy a sacar. Los demás nos vamos, ¿no? Está contigo. Tú tienes más, tú tienes energía. Yo voy saliendo sí, para afuera. Sí. Tiene esa energía que los llama a ellos. Si me pasar cosas, me, no sé. Bueno, pues nosotros nos vamos yendo. Pinedo, suerte. Solo. Jonathan. Aquella sí. Cámara que la va a dejar encendida. ¿Eh? Sí, claro. ¿Quieres que te lo deje a oscura? Sí. En punto de la mafia tengo que dejar una cámara. Pues yo, un por Dios, que me ha asustado. Con el gorro. Ustedes ya como lo conocéis, lo tomáis ya como de la casa. Vale. Bueno, pues uno nos pide que esta cámara no grabe, pero la había dejado en formato, como la pobre, la visión nocturna la tiene fastidiada, pues la había dejado en formato, a ver, sin luz. Bueno, esta está grabando, me fue una grabadora. Hay otra grabadora. Esta cojo una oscura. ¿Ves? Ahí la he dejado grabando, la pobre. Y aquí, que esto es horrible, no se ve nada. Ahí se ha quedado. Me da un pánico tremendo. Esa grabadora. Ana, ¿no? Sí. Vale. Esto es horrible para andar por aquí, ¿eh? Aquí tenemos, mira, por este, ¿ves este? Sí. Vale. Pues eso, aquí no se ve una leche. Vale. Aquella la he dejado grabando, ¿vale? Sí. Este es el trípode, pero bueno. Se te ve. Y ahora te apago la luz, ¿vale? Esa es la que vas a dejar fija, ¿no? Esa es la que dejo fija. Allí está la otra, pero no graba. Está grabando un sonido porque en imagen, pero como la visión nocturna murió el láser. O sea que, vale, vale, que esa la vas a dejar ahí fija. Sí, y, si vale, tú las quieres coger, la cojo luego. Exacto, ¿vale? Yo te voy a apagar la luz. Quizás, si la quiero coger, como no voy a ver dónde está, enciendo mi móvil, ¿vale? Vale. Hombre, así la vas a ver. Ahora. Bueno, a ti se te ve perfectamente. Vale. Haz así con la mano. Vale. ¿Te puedes mover un poquito más hacia la derecha? Sí. No, no puedo. Bueno, yo sí. Ahí un poquito, vale. Ea. Grabando está. ¿Ana? Sí. Vamos. ¿Tú después también te vas a quedar solo o no, yo? ¿Qué? Sí, quiero hacer algo. Si no me ocurre nada a mí, ¿no? Hombre, si no sale desfavorido. ¿Cómo os aviso para que entréis? Pues nada, con que llames a la puerta. ¿Y el John? Te dejamos completamente solo.
plantar? Sí, sí. ¿Dónde está John? Allí. Vale. Que hace un frío tremendo. Bueno, nos vamos a retirar para no contaminar ningún tipo de ruido. Bueno, pues se ha quedado solo Jesús. No, nuestras voces ya no son captadas por ni la grabadora ni la cámara de vídeo. Acabo de quedar solo y lo primero que siento es más presión en el ambiente, más sensación de agobio que cuando estábamos los seis aquí adentro. Si queréis, la próxima vez, yo se lo digo, ahora ya lo van a escuchar los seguidores y seguidoras. Si queréis, podemos hacer un directo para YouTube, citar a la gente a una hora y abrir ese directo ahí. Nos sentamos, hacemos preguntas, nos quedamos a oscuras. ¿Os molesta que esté aquí? ¿Seréis capaces de tirar algún libro? Con lo de las cinco luces, yo nada más que veo las cinco luces. Mira, si veis vídeos de buscadores de dos años, estos aparatos son de dos años. A ver cuántas veces es opinión, tú lo sabes, cuántas veces. Muy poca. Si no, vais a leer los comentarios de la gente de este vídeo. A ver. Ese es el K2, ¿no? El K2. ¿Cuántas veces enciende el K2? Yo lo compré y digo, esto no anda. Esto no hace nada. Esto no hace nada. Y me lo llevé a un sanatorio en Viana. Y di con un aficionado al misterio, ah, pues yo tengo uno, digo, si esto aquí se enciende, digo, mira, dice, ven, vamos a hacer una prueba. Aquí hay un niño que corre por los pasillos. Digo, bueno, ponte tú aquí
Y yo me vi y se retiró. ¿Y se encendió? Pasa algo corriendo, yo notamos la brisa. Primero pasa por el de él, él ya conocía los puntos del sanatorio. ¿Y se encendió? Y se encendió el mío. ¿Queréis que vaya a alguna parte de la librería? ¿Hay alguien aquí conmigo? Vamos a ver, yo estoy muy contento y agradecido. Y un sitio más diferente que Buscadores de Almas ha entrado y ha grabado. Me gustaría que os dejarais notar con algún sonido. ¿Podéis hacer algo? Creo que la cámara que está al fondo de la librería se ha apagado, porque me parece que antes se veía el piloto rojo encendido y ahora no. Puede ser que se haya apagado. ¿Lo dais? ¿Y la caja de cristal? Que te diga, Pineda. Respuestas tan rápidas, imposible que lo hicieran. Nos fuimos a topiscar, la pusimos en una de las casas que hay allí abandonada. Y nos molestamos, esa fue la pregunta. Molestamos aquí y hace un momento, pum, encendió tres, cuatro luces, pum. Dime, Pineda, ya no estamos yendo porque esto ya no se encendió más, donde la pusimos en otro lado, donde hemos hecho pruebas muy difícil. Pero aquí hay una vez alucinando la caja y la silla. La silla. No ha entrado nadie. El taburete, dice. Pero a mí me han tirado las cosas que yo veía. Además que nosotros hemos comido. Sí, pero el taburete. Estábamos ahí al lado. El taburete puede haber caído. Yo soy muy escéptico. Pero es como si yo llegara a mi casa y me encuentro un taburete de la cocina caído. Eso me mata. Se puede y haber eso caído. No, eso no se cae, vamos. Ni muerto. Eso no se puede caer en la vida como nos lo tire. Bueno, nosotros llegamos a la casa y nos encontramos cosas tiradas, pero es que tenemos tres gatos. Bueno, y los gatos son silvestres. Claro, y pueden ir acá, pero en mi casa que no hay gato. Ni perro. Esto es el gato.
Pero ahí lo de... Es que... No porque venga una vez tienen que ocurrir cosas. Mm-hmm. Porque los fenómenos paranormales, como siempre digo, es un interruptor. Pero... Voy a coger la cámara para grabar. Yo estaba aquí sentado. Y este es el pasillo más central de la librería. Vamos a ir por Jesús. ¿Y por qué? Eso es capaz que se dormir. Ahora no estás hecho de nada. Eso sería un portal dimensional. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Somos nosotros, Jesús. Vale, vale. Me había asustado. Justo había cogido la cámara para empezar a grabar hacia adentro. ¿Han sentido algo? No. Ha habido un momento en el que se ha encendido una luz de la máquina, ¿sí? Pero muy poco, y me ha dado un escalofrío, pero imagino que habrá sido la sugestión de... Pero he hecho... A esto le he dado la vuelta, ¿eh? Sí, sí, para que no suene, yo lo quito ahora. He hecho varias preguntas y nada. El aparatito de los... Aquí lo he dejado. Yo me he quedado flipado con este aparato. Espérate un momentito. Vamos a ver por aquí. Y otra... Ten cuidado, Jesús. Otra cosa es que el aparato que está ahí, ese ha estado casi todo el tiempo con una luz encendida. Pues eso no se puede encender si no hay un movimiento de energía ahí o algo que haga que eso suene. Cero. Toma yo. Mira, los cinco. Bueno, los cinco. Claro que hay un punto de... Ahora ya no. Hay un punto de energía. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Ahí tiene un punto de energía. Y eso no detecta el libro, ¿eh? Lo puedes refregar por todos los libros que quieras. Eso no... Ahora ya no. Pero ha sido aquí... Bueno, pues... Montenegro, ¿verdad? Tiene ganas, Montenegro, a este ritmo. Bueno, pues no sé a qué cámara mirar. Yo mismo. ¿La pongo color? Quiero, sí. Quiero agradecer, hoy terminamos, quiero agradecer tanto a Ana, que nos haya abierto las puertas junto a su pareja, Chencho, agradecerte lógicamente que... Yo estoy alucinado con esto. Que nos abra esta librería a esta hora de la noche, y agradecerle a nuestro compañero Jesús, que después de tantos años, como he dicho, está con nosotros otra vez en el grupo, y... que consiguiera hablar con ustedes, que nos autorizaran para poder estar aquí. Gracias a vosotros por venir. Y ya, ya lo hemos hablado afuera, vamos a hacer un directo desde esta librería. Y aparte también vamos a hacer partícipe a todas y a todos ustedes, pero eso lo iré ya adelantando en ese mismo directo. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche, un buen día, un buen fin de semana, una buena semana. A todas y a todos los seguidores de Buscadores de Almas. Gracias.
después de cenar nos adentramos aquí. Pero ahora nos ha propuesto Shenzhou algo que nunca se ha hecho. Insólito, y vamos a hacer lo que él dice. Vamos a entrar a oscuras. El móvil es para usarlo de grabadora, ya lo pongo grabado. Vamos a entrar a oscuras y lo vamos a seguir, pero solamente un cámara, yo, y él lógicamente que va adelante. Así que vamos a adentrarnos. ¿Me pones la mano en el hombro? Sí. Yo también, ¿no? Bueno, tú vine a tu B, te puedes retirar. Tú estás en visión nocturna, ¿no? Ahora mismo lo voy a poner. Hola. Tú vas en visión nocturna, tú ves todo, tú te retiras. Otra cosa, el último, te cierro la puerta. Bueno, pues aquí lo único que veo ahora mismo, y no quiero que vea mi coronilla, vete para atrás. Vale. ¿Te conoces bien la tienda? Lo que noto es mucho dolor. ¿Dolor? Sí. Sufrimiento. Yo me quedo aquí. Seguir para adelante. Yo me quedo aquí para encenderla. Si no me equivoco, sí. Seguir para adelante. Eso está aquí detrás. Ahí gusta. Para desenfocar la cámara, Diego. Sí, mira y aleja. Bueno, ¿dejo esto cerrado? Sí. Vamos a quedarnos hace un ratito, ¿no? Sí. Me pone yo aquí. Es que no veo nada. Déjame la cámara. Sí, mijo. Que voy a cerrar para estar todavía más oscura. Abro el piloto, cierro. Grabadora. Diego, ven conmigo. Vamos a meterme aquí. Yo nunca lo he hecho. Es impresionante. Te sigo porque te veo, ¿eh? Estamos entrando por un sitio muy estrecho. Y ahí es justamente donde a mí me... ¿Dónde escuchaste eso? Sí, hola Diego. Aquí... Oh, madre mía, qué susto me ha dado esto. Uf. Aquí donde justamente... No se crean ustedes que aunque yo vi visión nocturna, tropieza. Por la luz, ¿eh? Vale, vale. Aquí es donde está ese frío que me puse antes y es uno de los portales. Y es verdad que te pones aquí y notas un aire que no viene de ningún lado. Y aquí está el aire y lo noto. Aquí. Y está rodeado de libros, que no hay ninguna ventana ni puerta. Y ahí es donde a mí me han hablado. Estoy andando como puedo. No, porfa. Aquí había un libro, yo creí que era Lola Flores. Que en paz descanse, la faraona. Y yo la admiro. Y nada, cuando fui a acercarme para ver si, qué libro era, pues escuché una voz decir, hola Diego.
me quiero quedar solo más tarde. Intentar quedarme solo es muy fuerte. Ustedes no se pueden hacer una idea. La sensación y más, aunque llevo visión nocturna, es muy difícil andar porque ustedes están viendo. ¿Vale? ¿No escuchas nada? Escucha dos golpes. Se escucha. Por eso me paré. ¿Sí? Se está escuchando algo. Yo nada, porque yo dos golpes y por eso me paré. Pues podéis darle para adelante. ¿Vamos para la puerta? Sí. ¿De entrada otra vez? Sí. No voy a encender. Normalmente siempre enciendo así. Tú, Pineda, sí, agárrate porque si no, no, no hay manera, ¿eh? Es bien, es con la visión nocturna, ¿eh? ¿Vamos? Es usted de la estrella, ¿eh? Del pasillo. Yo me agarro a ti. Pero yo no siento hoy nada. Pues yo sí siento mucha presión. El libro más antiguo que tienes aquí... 1802. 1802. Hemos tenido hasta de 1750. Ustedes por donde hay que andar, ¿eh? Y tropieza uno. Aquí hay una mecedora y ahí hay una entidad, en la otra hay otra, que la historia es, yo voy ya que no sé por dónde voy, ¿eh? Llega un momento que pierdes el sentido y voy agarrado como, vamos, esas personas invidentes, qué mérito tienen, ¿eh? Qué mérito. Yo me he sentido perdido, pero no sé, claro, en tanta oscuridad, aunque llevaba visión nocturna y no me ha pasado nunca en ningún sitio, ahí es como si hubiera entrado en un bucle y ya me he tenido que ir agarrando los libros y con el pie y los libros me he ido guiando, porque es verdad que hasta la visión nocturna me ha faltado ver más de lo que realmente que se ve perfectamente. Y otra vez, nunca me ha pasado. Tú entras con la visión nocturna y si no ves, enfocas hacia el suelo y te guías por... Pero, y ahí me ha faltado... Y no puede ser por tanto libro. Claro, como no lo sé, eso es lo que vamos a averiguar esta noche, y si nos deja en otras ocasiones, pues probaremos otros métodos. Programa ofrecido por Asesoría Jurídica Juan Caso Moreno.